Hola, el libro Manifiesto por la Igualdad de Luigi Ferrajoli, el que aparece en la pantalla, trata sobre el principio de igualdad como un principio político, en el que directa o indirectamente se derivan los demás valores y principios. Además, trata de desenmascarar las desigualdades de las sociedades y en el que es amenazante para las futuras democracias. En él, trata los temas de desigualdad sobre la economía, sobre el principio de capital, sobre el desempleo, la explotación laboral y el medio ambiente. Todo esto en relación con los autores importantes que hablan sobre estos temas y desde una perspectiva analista y técnica. Mientras vamos avanzando en el libro, podemos encontrar que el autor lo que pretende es dar una definición sobre igualdad en dos bases. La primera va desde las actuaciones de las personas y desde las actuaciones de las constituciones de cada territorio. En relación con este libro, se trata sobre la Constitución italiana. Y también los derechos sociales y públicos del mercado para garantizar nuestros derechos sociales y nuestros derechos de libertad. La segunda se basa en la movilización y participación de todas las personas para contribuir a los temas de desigualdad que nos engloba, como es la economía, lo civil, la libertad social, etc. Por lo tanto, el autor lo que expone es el principio de igualdad se identifica con el universalismo de los derechos fundamentales, ya sean políticos, civiles, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, me parece importante destacar una frase clave del libro que dice: la igualdad no es un hecho, sino un valor. No es una verdad, sino un principio de justicia. Gracias.